Poetry is good to me. Words come so easily. She's a bitch, man. That same old itch still stings and burns inside of me. Through scars and tears, through waxy ears, through endless whiskeys, endless wines and beers, distorted by my jaundiced eye. Bad memories and present fears all skew, all with, all bluff, no clip, all hand, no eye, all full of split. No dice, no games, no crying shames, no rank, no pack, no drill, no names. The one who almost prays still sings. I must tell her many things.
unas pequeñas palabras nada más que para decir que, bueno, el tiempo que hemos estado trabajando en esta obra, pues yo creo que, como todas las cosas, ha valido la pena. Y yo espero que esta ampliación de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sirva, sobre todo para que los profesionales que están en ella se sientan más cómodos, puedan realizar su actividad con mayor comodidad. Estamos entrando ya en la nueva visión de la biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, que es hacia donde tenemos que ir en la futura biblioteca, si alguna vez la universidad consigue recuperar los fondos perdidos. Sí, pero eso puede ser una novela, y mejor lo dejamos en este tema. Pero en cualquier caso, yo creo que también los estudiantes se van a encontrar con un espacio muy positivo, ¿no? Y en este sentido, simplemente decir la satisfacción, pues yo creo que ha sido una obra bien hecha. Y en este aspecto, pues también decirle a las personas que están aquí en representación, tanto del diseño de la obra como de la construcción de la obra, pues también decirles que estamos contentos, que esperemos que el edificio responda a todas las un poco esperanzas que hemos puesto en él. Y ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y usarlo, que es para lo que lo hemos comprado, como es lo que dice, ¿no? Yo creo que estamos todos contentos de que esto ya, definitivamente, la biblioteca ya no se quede tan ahogada como se había hecho, ¿no? Lo cual también es bueno, porque estamos considerando que si esta biblioteca se había quedado ahogada era porque hemos crecido y porque superó incluso las expectativas con las que se construyó. Esto quiere decir que la universidad sigue creciendo, sigue avanzando, y probablemente dentro de 4 o 5 años pues empezarán ustedes a pedir la ampliación. No cabemos, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Yo creo que estamos todos bastante satisfechos. Yo no sé si la directora quiere decir alguna cosa. No, yo reafirmarme en las palabras que acaban de decir. Siempre es una satisfacción que se realicen obras que creen mejores condiciones bibliotecarias. Esperemos en breve ya la comunidad universitaria pueda estar haciendo uso de esta. Y bueno, y aunque los tiempos que corren, como decía antes, el rector, no son los más favorables para ello, evidentemente hay que seguir trabajando en el aspecto de las instalaciones para que la comunidad universitaria tenga todos esos servicios que precisamente los CRAE tienen con eficiencia a todo el espacio que se construyó. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.